programa La Vida del Amor. Hoy, como siempre, tenemos el placer y el privilegio de compartir con nuestra conductora, con nuestra experta en el cerebro, nuestra colega Elena Sánchez Novo. Reciban de primer orden el primer saludo y a la vez desearle buen provecho a los que ya comenzaron o los que no han comenzado, esperen un poquito para acompañar. ¡Feliz día! buenos días a todos y muchas gracias que ahora mismo estáis con nosotros. ¡Qué bueno! Bueno, como siempre tenemos para todos ustedes lo que es una serie de programas importantes, una serie de programas de datos que usted realmente, curiosidades que ustedes conocen, que se pueden realizar y que usted la tiene al tanto de sus manos para hacerla. Con Elena, en el día de hoy, como todos los días, vamos a conocer muchos puntos de vista que nosotros desconocemos, y como ella maneja muy bien al dedillo la administración cerebral, ella nos va a dar siempre unos buenos consejos. Dime qué el tema tenemos hoy. En el día de hoy, bueno, para el día de hoy nosotros vamos a compartir, ya que no pudimos salir la tarde de ayer, el día de ayer, en el día de hoy quedamos darle continuidad a temas tan importantes, pero hemos preparado para el día de hoy un programa muy especial relacionado con la salud. Y en el día de hoy vamos a tratar el tema del cáncer. Así nos lo expresó, ¿verdad? Nuestra querida co-conductora. ¿Qué te decía, Coco? Dime, aquí, no sé de estadística de aquí, pero es un tipo de enfermedad que está... ¿que tiene mucho las personas o tiene poco aquí en República Dominicana? Bueno, República Dominicana en este momento, Elena, está siendo, o es una de las ciudades, o es una de los países en la región de América Latina que más está padeciendo de cáncer. ¿Más? Sí, creo que sí, en realidad. Si lo analizamos por habitantes, creo que es la zona más propensa a cáncer. Una, porque lamentablemente las personas no lo detectan a tiempo. Y al no detectarlo a tiempo ya sale más costosa la cura o enfrentar lo que lo real. No, es otra cosa, que cómo podemos curarlo, cómo hacerlo, pero yo voy a decir por qué razón aquí la gente tiene más y más, y cada hora tienen más y más enfermedades. Sí, no solamente cáncer, sino más de ahí. Sí, pero ahora mismo hablamos solamente sobre el cáncer. Sobre el cáncer. Por eso, puedo decir una cosa que no es muy buena, pero solamente por esta razón la gente puede tenerlo. Después vamos a decir cómo curarlo, cómo curar más efectivamente, cómo curar más rápido, porque eso es un tipo de enfermedad que no obliga a morir, no. Y no importa qué nivel de enfermedad, última posición o primeros pasos, no importa. No, ni una persona no tiene que morir por este problema. Y voy a decir cómo, qué hacer si lo tienes. Y en Italia, en España, en Rusia, practican mucha gente que tienen también la misma enfermedad. Enfermedad. Sí, y viven perfectamente. No lo tienen y al fin cuando van a visitar los médicos dicen que no podía ser error, okay. Pero si no hay, entonces no hay. Y el primer paso que yo tengo que decirlo, porque decir solamente que cómo curarlo no es correcto por mi parte, porque mucho mejor decir cómo no tenerlo. Claro, yo creo que lo mejor es evitar, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, Elena nos trae datos, yo sé que ella es muy curiosa,
tiene muchos conocimientos de manejo cerebral. Es lo primero, porque en realidad el cuerpo se maneja a través del cerebro. Tú le envías al cerebro lo que él realmente debe hacer, el cerebro te dice si sí o no, si puede. Ahora, si tú no sabes manejar el cerebro, lamentablemente, le vas a dar a pedir más al cerebro que lo que él te puede dar. Entonces, es muy importante que ustedes escuchen estas observaciones que nos va a dar nuestra experta en este momento. Por ejemplo, vamos a comenzar para que la gente sepa cómo evitar el cáncer. Sí, está bien. Pero primero vamos a decir paso por paso. Claro que sí, muy importante, claro. Tengo una pregunta y ayúdame por favor un poquito. Sí, sí, sí. Yo sé que aquí, o no importa, en este país o en otros países que están escuchando nosotros ahora mismo, hay una posición de religión. La religión es una cosa muy importante para todas las personas de todo el mundo. Pero hay un punto, y con este punto mucha gente tienen un error en su cerebro, en su está funcionando no correcto por parte de cómo tienen reacción por religión. Okay. Ahora ayúdame. Voy contigo. Estoy atento. Doy unas preguntas muy cortas y por favor dame las respondes también muy cortas. Claro que sí, perfecto. ¿Dónde vive el Dios? Dios. ¿Dónde está? Bueno, para nosotros Dios vive en el cielo. ¿Cielo dónde está? En el más allá, en el infinito. ¿Más arriba de tu cabeza? Exacto. ¿Fuera de tu cuerpo? Exacto. Está bien. ¿Y cuando tú pides ayuda, cómo tú lo haces? ¿Cuando le pido ayuda a Dios? No solo tú, en religión, cuando lo hacen, ¿cómo hacen? Bueno, uno se arrodilla y uno le pide al Dios que le ayude a solucionar un X problema. Vale, ¿y hablan con el cielo? Bueno, con un Dios que está, con un Dios que uno lo siente. ¿Lo siente? Uno lo siente. Pero está fuera de su cuerpo, arriba de su cabeza. Sí, sí, está fuera, ¿sí?, del cuerpo, muy arriba. Está presente, es lo que nosotros realmente logramos visualizar y sentir cuando sí, tomamos eso, la mente. Es una vista que nosotros tenemos el cuerpo humano, y el cuerpo humano tiene posibilidad de sentir el Dios. Ya, perfecto. Ya. Por este caso, voy a hacer otra vista, la vista mía, y muchos médicos, no todos, pero muchos están de acuerdo por mi vista también. El cuerpo humano tiene el cerebro. El cerebro es un control grande, y él tiene que controlar todas las funciones del cuerpo. Si el cerebro va a tener información en tu mente que hay una fuerza, una energía muy grande, otro control que está fuera de este cerebro, fuera de este el cuerpo, él para muchos está pagando muchos bloques del cerebro, y un bloque que está apagado está aquí, esta zona, ¿cómo se llama? Esta es la mente. Sí. Aquí decimos la mente, aquí estos, ajá, segmentos, la mente. Si van a parar estos segmentos, para el cerebro es muy grande problema. Eso es un señal soso, porque esta zona funciona, pero sí, siempre está buscando un control más importante, un control más grande. Pero este control, el cerebro nunca lo ha visto, nunca. No podía escucharlo, entonces no hay señal visualmente, no existe. Un señal de voz no existe. Ni no podía tocar, no existe. Entonces, 5 o 10 puntos que tenemos, sabor no tiene, exacto, no tiene nada. Entonces, para el cerebro es una cosa que no existe. Pero el mente siempre tiene información que
hay un control más grande que tú, que el cerebro. Y por eso el cerebro no puede controlar todos los procesos del organismo. Así, mucha gente tiene muchas diferentes enfermedades. Solamente por eso, porque si esta parte del cerebro está bloqueada, entonces el sistema linfático funciona muy mal. Okay. Y muy, muy lenta. Y porque esta funciona muy lenta, entonces el organismo no puede quitar todos los lacos, todo que tiene. Y por eso tenemos enfermedades, muchas bacterias y muchas cosas. Atención, seguimos. Por eso, no hay nada malo que hay Dios o que hay religión o hay otras cosas. Única cosa que hay que saber que el Dios es una energía, está bien. Es una fuerza muy grande que para Dios posible todo, sí. Pero el sitio donde vive el Dios, eso es tu corazón. No es cielo, no es fuera de tu cabeza, no es fuera de tu cuerpo. Porque todo el mundo que hay existe solamente dentro de tu cabeza. Ahí siempre tiene tamaño el mundo, una parte del cerebro que provoca todo que tú ves, que puedes tocar, que puedes ver, tiene tamaño como un puntito así, muy chiquito. Ok. Dime, ¿cómo es? ¿Qué tamaño es? 6 milímetros por 6. No. Un centímetro. Como un maíz. Un centímetro. Como un maíz. Menos un centímetro. Y esta parte solamente provoca todo que tú ves, que tú puedes, que hay diferentes cosas, diferentes personas, que hay universo, vive dentro de este sitio. Y todo que sabemos, todo que vemos, todo que escuchamos vive solamente allá y provoca solamente los... electricidad muy poquito por fuera y con ayuda de los ojos podemos verlo aquí. No sale fuera de nuestro cuerpo. Todo lo vemos, todo que lo que vemos está dentro de los ojos. ¿Cómo se llama aquí? La niña. Le decimos la niña. ¿La niña? Sí, porque la niña de tus ojos en realidad es algo que está, ¿me entiende? ¿Cuál es el término que le dan los médicos? Los médicos tienen los oftalmólogos tienen ese nombre popular. La niña de los ojos. Exacto. Está bien. Y está la niña de los ojos. Esa tiene, parte céntrica del ojo. Está bien. Y tiene la forma redonda. Ajá. Por eso, si tú vas a ver en el mundo ahora mismo con un poquito de atención, tú vas a ver que todo que tú ves está redondo. Ahora mismo, ¿verdad? Uh-huh. El estudio uh-huh. está cuadrada, pero tú ves cómo está redonda, más o menos. La vista lo hace redondear. Sí, porque aquí el agujero está redondo. Perfecto. Y por eso, cuando nos vemos, no vemos fuera todo parando aquí. Lo vemos solamente en la línea de los ojos. Ya. Por fuera no hay nada. No. Fuera de tu cuerpo, fuera de tus ojos, no hay nada, nadie y nunca. Está vacío. En realidad es así. Porque todo el mundo que vimos, todo lo que pensamos, todo lo que vemos, escuchamos, está dentro de nuestra cabeza. Y el Dios, que tiene que vivir en el cielo, también está dentro de nuestro cuerpo. ¿Y cómo podemos sentirlo? Porque está dentro del cuerpo y tiene señal eléctrica también con el sistema nervioso. Igual como otra persona, igual como tu bebé, tu esposa, todo el mundo. Por eso podemos sentirlo igual como todos. Este todo potencial que tiene humanidad vive en tu cabeza. Eso es un punto. ¿Cómo no bloquear esta parte del cerebro? ¿Cómo se llama? La mente. ¿Esa es la mente? Uh-huh. ¿Esta parte? Esa es la mente. La mente. Okay. ¿Y esta parte? Esa es la frente. ¿La frente? Ajá. Porque sí está... No sé qué nombre tiene dentro, pero en el argot del cuerpo humano esa es la frente. Bueno, sí están bloqueados. Esta parte aquí la dentro mente, es la mente. Está bien. Esta parte funciona con...
parece que está muy pesada y tiene que funcionar más porque esta parte está bloqueada. Okay. La gente que cree que el cielo está arriba de su cabeza, que el Dios vive allá, entonces otro más potencial fuerza vive fuera de su cuerpo. Tienen visualmente tienen diferente vista como la gente que no cree. Y por eso unos académicos dicen que la gente que no creen que hay Dios tienen más suerte, más éxito, más salud, pero no tienen el amor. Mira cómo son las cosas. Por eso, para tener el amor y todo lo que tú quieres, y tener éxito y tener suerte, el Dios claro que existe. Eso es tu potencia muy grande que tú no sabes. No es potencia de tu mente, no es potencia de tu cuerpo. Eso es potencia de materia, de todo el mundo que tiene. Eso es una razón grande. Y eso es todo tuyo. Entonces, ahí mismo, Elena, vamos a recapitular algo. Cuando hablamos del Dios, que tú acabas de decir que el Dios está en nuestro corazón, ¿verdad? ¿Verdad? Ese es el Dios verdadero que está en nuestro corazón. No que esté en el cielo. Sí, tú sientes con tu ayuda de corazón, sí. Ok. Entonces yo decía que a veces entonces, decimos, que las personas, entonces todo se lo dejan a Dios. Sí. ¿Verdad? La enfermedad también se la dejan a Dios. Claro. No se cuidan y entonces el cuidado también quieren dejárselo a Dios. Sí. ¿Verdad? Esa es para podamos entender. Entonces, nos está explicando que el Dios verdadero está en nuestro corazón. Dentro de ti, dentro de tu cerebro, dentro de todas las cosas, dentro de la mesa, de la silla, del micrófono, está dentro porque está todo dentro de tu cabeza. Ok, entonces decimos que como no sabemos administrar, o como no hemos dejado que el Dios verdadero entre a nuestro corazón, ¿verdad? Sí. Por eso, Él no nos administra la vida. No. ¿Me entiendes más? ¿Voy por ahí? Sí, ¿voy bien? Sí. Okay. Y voy a decir más. Okay. Voy a hacer cosas muy... No son románticos, pero en realidad es muy importante porque la gente que pueden entenderlo, que si van a decir sobre el Dios, si van a decir sobre las cosas que... Si buscan la ayuda, otras personas que pueden ayudar, otras fuerzas, no sé, extraterrestres, o alguien que pueden ayudar, eso todo provoca muchos problemas, muchas enfermedades, porque el cerebro funciona con un error, y es un error muy grande. Para... ¿Qué vamos a hacer con...? Es decir, cuando todas las fuerzas extraterrestres, aquí son los brujos. La brujería, la hechicería, ¿verdad? Sería eso. Ya son fuerzas. Hay mucha gente que ahora están hablando con extraterrestres, porque creen que el universo está fuera de su cabeza, está fuera de su cerebro. Ok. Es el único problema. Y si la persona está adecuada y está razonable, tiene que tener otra información más clara, porque todos los académicos de física, química y muchas cosas dicen que todo al revés, que nosotros pensamos antes. Y por eso voy a decir más, que el Dios no tiene ni un espacio, no tiene ni una boca otra, ni unos ojos otros que tienes tú. Solamente Él tiene todo que tienes tú, no tiene más. Y más, el Dios no sabe que tú existes. El Dios no sabe que yo existo. Ni tú, ni yo, ni nadie. Porque eso es lógicamente, pueden entender todos, porque paso a paso, para Dios, el Dios va a ayudar a toda la gente. Una persona está pidiendo, ayúdame por favor, yo tengo un problema con mi vecino. Otro vecino pide también a Dios, ayúdame porque él quiere quitar uno, él quiere para Dios de igual, porque él va a ayudar a los dos. Y mejor ayuda de Dios es dejar en paz a los dos. Normalmente sale así siempre.
porque cuando mucha gente de religión siempre tienen enfermedades, están enfermedades muy duros y están preguntando, Dios, ¿por qué tú dejas a mí? ¿Por qué pasó así? ¿Por qué tú dejas a morir mis niños o todos esos? Porque el Dios, solamente su ayuda y gran ayuda que puede ser, es dejar en paz a todos. Y Él puede dejar a todos en paz porque Él no es una persona, no tiene personalidad, no tiene ni vista propia, ni el cuerpo propio, ni mente propia. Y por eso Él no sabe que somos existimos. No sabe porque es una razón con otro nivel. Es una razón porque nosotros podemos verlo. Atención a estos datos. Y porque esta razón puede dar a toda la persona solamente un sentido de felicidad y libertad. Si tú estás preparado a sentirlo, tú puedes sentirlo. Si no estás preparado, si estás muy ocupado, tú no puedes sentirlo. Tú estás ocupado con tus problemas, con tus mentes, con tus sentimientos, emociones, y estás ocupado. Por eso tú no puedes sentirlo. Y por ese tema tú vas a tener, claro que tú vas a tener enfermedades porque no tienes la vida dentro de tu cerebro. Tu cerebro no tiene señal de la vida. Vivir tú puedes solamente ahora mismo. Si no vives ahora mismo, estás ocupado con pensamientos de futuro y de pasado, entonces tú no vives. Y si no vives, no tienes bastante energía para dar la comida a todas las células de tu cuerpo. Entonces, hay células que tienen hambre y mueren por eso, y eso es el primer paso de cualquier enfermedad. Bueno, señores, escucharon este dato importantísimo que nos acaba de ofrecer Elena Sánchez Novo, relacionado al poder de Dios que está en tu interior, está dentro de ti, ¿verdad? Vamos a subir arriba, retornamos en breve para seguir compartiendo con más de este tema tan importante. Seguimos con el cáncer, para que usted entienda, seguimos con el cáncer, para que usted entienda cómo se puede manejar. Elena tiene más trucos luego de este pequeño break, ¿sí? Pero bueno, vosotros tenéis que escuchar adelante cómo, a partir de una pausa, tenéis que seguir a nosotros, porque luego vamos a decir cómo curarse si ya tenemos esta enfermedad. Perfecto, perfecto. Vamos arriba, retornamos en breve.